Si hay algo que goza Jonathan Orozco, igual que jugar al fútbol, es convivir con sus hijos. Yo no quiero jugar. El arquero rayado celebra el Día del Padre disfrutando a los pequeños Luca y Bastian antes de reportar con el Tri rumbo a la Copa Oro. Ahora en vacaciones se puede disfrutar, hemos podido estar compartiendo otras cosas, puedo estar con los niños. Se viene algo complicado, tiempo donde no voy a estar con ellos y hay que aprovecharlo ahorita. Son pocas las ocasiones en las que le toca estar con sus niños en este día tan especial. Hace 2 años también me tocó ir a la Copa Oro. Y fue justo en las mismas fechas, fue el Día del Padre, me lo perdí, estuve un ratito porque tuve que viajar. ¡Venga, chile! ¡Venga, chile! ¡Venga, chile! Las actividades normales que un papá podría hacer por un hijo a veces no nos tocan a nosotros como futbolista, pero bueno, uno hace lo mejor posible para dar lo mejor a ellos. Hoy que le toca celebrar desde días antes, comparte los juguetes preferidos de sus hijos. A Bastien le gustan más los juegos de meter cubos y de andar tirando cosas. Luke le gusta el Twister, juegos de mesa, pero se entretiene más con sus juegos de video, que es lo que ahora, los niños de ahora son lo que practican. La educación y los consejos que recibió de sus tíos y su madre, hoy le toca transmitirlos a sus seres queridos. Uno hace las cosas para que ellos no tengan, no solamente las carencias económicas o materiales, sino carencias de cariño, de amor, de estar al pendiente, de tener a alguien que te pueda orientar y te pueda dar un consejo, que te diga cuando te estás equivocando, que te diga cuando también lo estás haciendo bien y te puedan premiar eso, ¿no? Con imágenes de Edgar Aguirre, Omar Tinoco, Televisa Deportes, Monterrey.